¿Y ahora qué pasó? A veces sucede, no tan seguido. No deberías conducir un auto más antiguo y viejo que tú. No me mires así, me encanta este auto viejo. A Ferit también le encanta, pero me está molestando un poco. Se puede reparar. No tardaré mucho. No te ensucies, no es necesario. Puedo llevarlos. ¿Tú crees? Alguien de la empresa vendrá y lo reparará. Así puedes venir tú también a la oficina. Ay, la empresa. Bien. Suban. Bulut parecía feliz. Lo vi más tranquilo y animado. Creo que ya se está recuperando. Todos queremos que esté bien. Si estuviera con nosotros se recuperaría aún más rápido. Aún lo extraño mucho. Sí, yo también. Yo también. Hakan, ese tipo tomó a nuestro sobrino y se las arregló para alejarlo aún más de nosotros. En serio, ese sujeto puede volverme loco. ¿Y por qué tan callada? ¿Yo? No, solo estaba mirando afuera. Podrías hacer algo mejor. ¿De qué hablas? Abrir la ventana. Y sentir el viento. ¡Ah, qué bien se siente! E incluso hay algo mejor. Mira. Ay, Dennis, ¿qué estás haciendo? Ah. ¡Dennis! Dennis, ¿qué haces? ¡Ven aquí también! ¡Deja que el viento te acaricie una y otra vez! ¡Delicioso! ¡No puedo hacer esto cuando conduzco! ¡Tengo que hacer esto cada vez que hable con Azumán! ¡Sí, hazlo! ¿Qué? ¿Ya? Bueno. Ajá. Dennis, en serio estás loco. Gracias. Acepto eso como un cumplido. Me alegro. Diga, ¿qué, hay algún problema? ¿Cómo? ¿Qué dices? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasa? Alia, al parecer ella se embriagó. Voy a ir a verla. ¿Puedes dejarme en algún lugar cerca de donde está? Dennis, iré contigo. No quiero dejarte solo, estoy preocupada. Sí, Nazli tiene razón. ¿Cómo te sientes? Muy bien, mucho mejor, gracias. Amigos, les ofrezco disculpas. Hago esto solo de vez en cuando. Eso no es cierto, Alia. Creo que lo estás haciendo más seguido. No te sientas mal, por favor. ¿Te gustó el arroz, verdad? Está muy rico. Gracias a todos, amigos. Y en especial a ti, Ferit. Te torturé esta noche. No te preocupes.
A ver, Alja, ¿el pollo está duro o está muy suave? Nazli, ¿quieres comer pollo y arroz? Sí, claro. Pero antes tengo que asegurarme. Y quiero probar un plato realmente sabroso. Tengo que estar segura de ello. No está nada mal. Voy a conseguir un poco. ¿Quiere que le traiga uno? No, muchas gracias. Yo también quiero uno. Voy contigo. ¡Vamos! ¿Es con mantequilla? Sí. ¿Aún tiene con pollo? Claro. Yo quiero media porción. Y yo quiero doble porción. ¿Por qué? ¿Quieres ganarme? Oye, yo necesito comer más. Ferit. Ferit. Siéntate aquí, está más cómodo. ¿Sabes cómo come el arroz bulut? Con catsup. Pasó mucho tiempo conmigo en la cocina. ¿Todavía lo hace? ¿Sabes? Si un plato es realmente sabroso, yo creo que no es necesario agregarle algo. Oiga, sea más generoso, por favor. Justo como lo pensé. ¿Mm? Nazli, es obvio que te gusta mucho. Inhala un poco de aire fresco. Eso oxigenará tu cerebro. Yo estoy muy bien y te conozco. La situación está clara. Los cielos comienzan a salir de ti. ¿Me da un poco de salsa picante? Buena elección, sabe muy bien con eso. Sí, es delicioso. Muy rico. ¿Catsup? Y también hay algo más. Nazli y Denny son solo amigos. No puede haber nada entre ellos. Así que no te pongas celoso. ¿Vas a seguir con eso o mejor me voy? Siempre eres así. Cuando alguien te dice la verdad, te cierras por completo. Y te vuelves un gruñón, Ferit. Tenemos que venir más seguido aquí a comer. Además, él fue quien pagó todo. Oye, Ferit, también deberías comer algo. Estoy bien, gracias. ¿Tú ven? Siéntate. Debería probarlo. Está delicioso. Debo agregarlo más seguido al arroz. Pollo. Es una buena idea. Provecho. Es muy tarde, ya me voy. Yo también. Bueno, podemos irnos en un taxi. Claro. Me quedaré aquí un poco más. Denis, ¿puedes quedarte conmigo? No hay problema. En realidad, puedo tomar un taxi sola. O tal vez pueda caminar. Yo puedo llevarte. Alja, cuídate mucho. Nos vemos, Denis. Buenas noches. Gracias por todo, chicos. Cuídense. Gracias por el arroz, Alja. Buena idea. Paella. ¿Cómo dices? Un famoso plato de arroz en España. Sí, eso lo sé. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Lo agregamos al menú? Sí, sería bueno. Genial. Solo un segundo. ¿Qué haces? Lo apuntaré. ¿Tienes problemas con la tecnología? ¿No te parece práctica? Es práctica, sí. Pero también es arriesgada. Puedes perderlo o romperlo. ¿No eres arriesgada como yo? No me gustan los riesgos malos. De lo contrario, ¿quién se arriesga? Pues yo. No le gusta nada que no pueda controlar. Es usted muy serio. ¿No se aburre? No. Qué frío. Mejor que gracioso y confundido. Muy bien, le preguntaré algo. Supongamos que algo sucede y está fuera de control. Y no tiene la culpa. Las cosas continúan con aceleración y usted simplemente las observa. No hay forma de controlarlas. Su vida se convierte en un completo y verdadero desastre para usted, señor Ferit. ¿Qué haría? Primero espero. Luego analizo la situación.
Verifico los resultados y luego acciono. ¡Qué inteligente! ¡Ay, las bolsas pesan! ¡Buenos días! Buenos días, Nazli. ¿No irá a trabajar? Sí, pero llegaré algo tarde. Señor Ferit, nunca lo he visto llegar tarde al trabajo desde que estoy aquí. ¿Seguro que no hay algún problema? Esta mañana me sentí un poco... ¡Ay, no! Se resfrió anoche. El clima húmedo, el viento... ¿Sabe qué? Tiene fiebre. No, Nazli, me siento bien, gracias. Estoy segura que no, está resfriado. No se preocupe, compré limones hoy para una limonada. Ahora le voy a preparar un remedio especial para usted. Miel y algo de jengibre. ¡Ah! Y luego una sopa de pollo. ¡Sí! ¡Es lo mejor! Nazli, no es necesario. Solo es un simple resfriado. Señor Ferit, eso no es tan simple. Su rostro está... demasiado pálido. Y sus ojos se ven muy extraños. Créame, en serio, un resfriado puede ser algo bastante serio. Nazli, no me he enfermado durante años. Soy fuerte. Incluso si me enfermo, puedo arreglármela solo. Bien, como quiera. Entonces haré sopa de pollo solo para mí. Haré el remedio también. Hola, señor Iqbal. Hoy llegaré más tarde, señora Iqbal. Creo que en un par de horas más. Ajá. Programe mis citas para entonces. No, no, estoy bien, no se preocupe. Me prepararé e iré más tarde. Date prisa, Nazli, empieza a trabajar. Hoy... Buenos días, señorita. Aquí tiene. Hola, muchas gracias. Buen día. Gracias, igualmente, que esté bien. La señora de la limpieza ni siquiera arregló la cama. Tengo que hacer todo yo como siempre. Nazli, tú no tienes que hacer eso. Nazli. Nazli. Shh. Señor Ferit, casi me asusta. Menos mal que imaginé que era usted, pero no debería acercarse así a las personas. Nazli, tú también me asustaste. ¿Por qué me gritas? Tranquila. Entonces debe entender cómo me siento. ¿Por qué sigue aquí a esta hora, señor? Me iré pronto. Quiero recuperarme un poco y después me voy. No luce bien. En realidad se ve peor que ayer. Estoy bien. No es verdad. Ayer se veía amarillo, pero ahora se ve un poco verde. Le prepararé sopa de pollo. Si no la quiere, no importa. Ahí están sus camisas. Le hice una infusión de tila. Le agregué miel, cúrcuma, jengibre, muchas cosas. ¿Eso tiene cúrcuma? Sí, para resfriados. ¿En esta casa hay cúrcuma? Señor Ferit, la cúrcuma es una especia muy preciada, como la pimienta, el tomillo, la canela y otras especias que utilizamos para cocinar. Puede estar en la alacena sin ningún problema. No es peligrosa. En realidad es curativa. No beberé algo que no he probado. Señor Ferit, ¿se siente bien? Sí, estoy bien. Pues no lo parece. ¿Tiene fiebre? Creo que sería mejor que lo revisara un doctor. Nazli, que estoy bien. Está bien, no necesita un doctor, porque va a beber ese té, se irá a la cama y cuando empiece a sudar se sentirá mucho mejor.
Aquí tiene. Bébalo, está caliente. No sea necio, si no lo bebe no se recuperará. Está dormido. Al menos bebió el té. Qué bueno. Voy a acomodar la computadora. Se torcerá el cuello. Le colocaré esto en la cabeza. Espere, no se mueva. Le colocaré esto y me voy. ¿Nazmi? Señor Ferit. ¿Me intentabas asfixiar o qué? Por supuesto que no. Solo intentaba colocarle esto para que no se lastimara el cuello. Pero ya no es necesario. Qué bueno que ya despertó. Le traeré la sopa. Yo no como sopa a esta hora. Nazli, ¿puedes ir a abrir la puerta? Ahora voy. ¿Cuándo le he dicho que no a algo? Sí, ¿quién es? La señora Demet está aquí. Ah, sí, ya veo. Nazli, ¿le puedes decir que abra la puerta? ¿Le puede preguntar al señor Ferit? Claro que sí. ¡Señor Ferit! Que la deje entrar, Nazli. Dice que puede entrar. ¡Ya está lista! ¡Una deliciosa sopa caliente! Nazli, te dije que no quería. Y yo le dije que la haría. ¿Puede moverse un poco solamente? Por favor, por favor. Muchas gracias. Nunca te das por vencida, ¿verdad? Así es mi carácter. Ferit, recupérate pronto. Gracias. Nazli, ¿no vas a saludarme? Haces que me sienta culpable hasta de hacerle una visita a un enfermo. ¡Bravo! Demet, Nazli solo hace lo que yo le digo. Estaré en la cocina. Te acercaré la sopa para que comas. ¿Quieres? Puedo mover los brazos. Comeré cuando quiera hacerlo. Está bien. Oye, ¿qué haces, Demet? ¿Qué haces aquí? Fui a la compañía y me dijeron que estabas enfermo. Es por eso que vine a visitarte. ¿Y? Ya me viste, así que puedes irte. ¿Demet ya se fue? Sí, voy a llevarme esto. ¿Por qué te llevas mi sopa? Dijo que no la quería. ¿La estaba comiendo? Sí, pero ya se enfrió. Le serviré otro plato. Estoy mejor. La comeré aquí. ¿Por qué dejaste de insistirme? ¿Que estuvo comprometido con la señora Demet? Me contó que estuvieron a punto de casarse. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y por qué tenía que decírtelo? Te interesa y no sé por qué. Cuando dejé entrar a la señora Demet, ya que ella es la tía de Bulut, usted se enfadó tanto conmigo que me juzgó y me dijo cosas horribles. Luego ella se volvió a acercar a Bulut y yo otra vez pagué por eso. Ahora entiendo por qué no quería que se acercaran, porque ella fue su prometida. Nazli, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Por supuesto que me doy cuenta, señor. Yo pensé que usted estaba preocupado por Bulut, pero ahora entiendo que era por sus acciones pasadas. Así que no puede
evitar que ella se haga cargo del niño. Ni puede juzgarme a mí. Buen día, chicos. Hola, Denis. Me dijeron que Ferit Aslan estaba enfermo, pero veo que estás bien. Gracias por venir. De nada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien. A ti no te daré un beso. Puedes contagiarme, Ferit. Ese virus puede matarme. Nunca se enferma. Si él está así, me preocupa lo que pueda pasarme. No eres el primero que me dice eso. Me iré a recostar. Ferit, espera, déjame ayudarte. Puede ser una buena historia que contarles a nuestros nietos en el futuro. Era el año 2020. Tu abuelo estaba muy enfermo. Yo le ayudé a recostarse. Y de pronto se recuperó.